Escuela Juan Pablo Duarte, ubicado en el sector Ciruelillo, después del Jaya, centro educativo de nivel primario. Su nombre es en honor al fundador de la República Dominicana y uno de los padres de la patria, Juan Pablo Duarte y Díez. Y de hoy presidió la lucha organizativa político-militar clandestina en República Dominicana. Conforman estos centros educativos el Distrito 0706 de San Francisco de Macorís. La participación de ellos recae bajo la responsabilidad de José Enríquez Rodríguez Álvarez y tendremos un total de 19 centros desfilando en este día. Escuela Paulina Valenzuela, ubicada en el sector Rivera del Jaya, al sur de la ciudad, al norte de la ciudad. Su nombre es en honor a Paulina Valenzuela, destacada maestra reconocida con la Orden de Trujillo de Gran Oficial, Orden del Mérito de Juan Pablo Duarte y Orden Rotary Internacional con 43 años de enseñanza. Con el lema, con amor se educa mejor, vemos ahí el Colegio Nido de Amor, fundado en el año de 1991. Es una institución que ofrece educación inicial, primaria y secundaria. Llevan el grito de Juan Pablo Duarte, JM. Cierto. Al ritmo de Juan Pablo Duarte desfilan estos jóvenes. Sí, porque Juan Pablo Duarte, antes de ser padre de la patria, era maestro. Para él, patria y escuela y educación era lo mismo. Fundó tres sociedades: la Sociedad Patriótica, la Trinitaria Cumbre, la Dramática y la Filantrópica. Educaba y allí educó a Juan Alejandro Acosta, el de la Marina. Cerca de 500 estudiantes conforman el desfile del Distrito Educativo 0706. 19 centros educativos, 5 bandas de músicas desfilarán a partir de este momento frente a la tarima principal y frente a todo el público de la ciudad de San Francisco de Macorís. Hemos visto el Colegio Jesús Nazareno Episcopal, ubicado en el centro de la ciudad, Nido de Amor, con amor se educa mejor, Colegio Yadis, desarrollando conocimientos y valores día a día. Su propósito es ofrecer una educación y una instrucción socioacadémica para sus alumnos. Directamente desde el sector El Ciruelillo, la Escuela Filomena Gómez, desde el año de 1940, se llamaba anteriormente Escuela Rudimentaria Caonabo y cambió su nombre en el año de 1958. Tenemos con nosotros el Colegio La Milagrosa, ubicado aquí en San Francisco de Macorís, Virtud y Ciencia por un